encontramos en la Biblia. La historia más hermosa de aquel varón que siempre luchó por predicar. Él siempre dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, arrepentido. Si Juan luchó por predicar la palabra, ahora quién soy yo si callaré la verdad. Si Juan luchó por predicar la palabra, ahora quién soy yo y si callaré, las piedras hablarán, las piedras hablarán. El mandato que Jesús dejó para nosotros es de ir y predicar esta palabra a todo aquel que quiera escuchar. Él dijo: cualquiera que se arrepienta y se bautice será salvo eternamente por él. Estas señales seguirán a todo aquel que creyere e hiciera la voluntad de mi Padre. Sobre los enfermos sus manos pondrá y aquellos serán sanos en el momento. Gloria a Dios. Serán sanos. Gloria a Dios. Elías, Eliseo, Daniel, Jeremías, Sofonías, Habacuc, Abdías, Amós, Juan el Bautista, los discípulos de Jesús. Todos anduvieron solos predicando el Evangelio. Si nosotros podemos encontrar en la Biblia que dice que cada quien va a luchar por su salvación, eso es personal. No podemos decir que yo voy a luchar por usted y que yo voy a hacer los sacrificios por usted. No, esto no es transferible. Qué bonito fuera que el padre pudiera luchar por los hijos para que los hijos obtuvieran la salvación por medio del padre. Pero no,
La escritura nos habla a nosotros que cada quien va a hacer la lucha personalmente. Aquí no es cuestión de que me vaya a decir, ay hermano, usted qué malo que es, hermano, usted que se la lleva de muy aquí. No, hermano, es que la Biblia es clara. Dice que cada uno tiene que tomar su cruz y seguir a Jesús. Aquí no es cuestión de que vaya a decir, hermano, venga, yo le ayudo a llevar su cruz. Porque la cruz que nosotros llevamos, muchos no la entendemos. La cruz de la cual hablaba Jesús era de una vida íntegra. Esa es la cruz. Y cuando Él dijo, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Él estaba hablando acerca de que Él dejó las enseñanzas para nosotros, para que así como Él hizo, nosotros también hiciéramos. Esto no es cuestión de que vaya a decir usted, ah, no, es que Jesús fue Jesús. No. Jesús dijo, cosas mayores que estas haréis vosotros. ¿Por qué dijo esa palabra? Porque Él sabía que íbamos a pasar momentos difíciles, momentos de persecución, pero Él dijo, manténganse en la brecha, viendo al blanco, como dijo Pablo, que es Jesucristo. Entonces nosotros no podemos decir que nosotros vamos a luchar por nuestra propia fuerza, a como sea. No, sino que Él envió a su Espíritu Santo para que nos ayudara, para que el mismo Espíritu Santo nos guiara hacia toda verdad. Y por eso Jesús lo dijo, y si el Espíritu os libertara, seréis verdaderamente libres. Pablo puso varios ejemplos de lo que es la vestidura de un verdadero guerrero en el Señor. Y decía que teníamos que tener la palabra, que teníamos que tener la verdad, que teníamos que tener el escudo de la fe. Todo esto nosotros tenemos que cubrirnos, pero no es porque yo lo vaya a ir a comprar a la tienda o que usted vaya a obtenerlo por medio de alguien. No, esto es a través del amor de Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso Él envió a su Hijo, a Jesucristo. Según dice Juan capítulo 3, verso 15 y el verso 17, que Él no envió a su Hijo solo para condenar al mundo, no, sino que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Esto es la gracia. Este es el poder. Este es el amor. Entonces usted y yo vamos a entrar en ese lapso de tener acceso a la presencia de Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, porque es el único medio por el cual usted y yo podemos ser salvos. Él vino a los suyos. Oiga bien, Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Él estuvo entre los suyos, les estuvo predicando, pero ellos no creyeron. Ellos esperaban a otro Mesías. Y aún siguen esperando a otro Mesías. Y por eso mismo es que el pueblo de Dios está siendo engañado constantemente. Porque ellos siguen esperando al siguiente Mesías. El que según ellos viene a libertarlos. Pero ya el Mesías ya estuvo con ellos. Ya el Mesías ya predicó. Ya el Mesías ya les habló. Ya el Mesías ya hizo su trabajo. Por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bonito! Porque usted y yo entramos en este punto en el que hemos sido aceptados con el Padre a través de Jesucristo. Jesús no habló
nada en contra de luchar. No, él dijo que nosotros teníamos que hacer nuestro mayor esfuerzo y permanecer en la fe, permanecer en la verdad. Porque dice, y la verdad os hará libres. ¡Qué maravilloso! Porque esa verdad es la que usted y yo necesitamos, que nos prediquen día a día. ¿Y cuál es la verdad? De que solo en Jesús hay salvación. Yo le voy, quiero hacer una aclaración antes de cualquier cosa. Nosotros no somos ningunos hermanos separados, como según el mundo lo quiere dar a conocer. Porque el que permanece en la verdad que está escrito en este libro, no se separa de la verdad. ¿Quién se separa de la verdad? El que quiere. Entonces nosotros continuamos siempre con el mismo legado que Jesús nos dejó. Y él dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y esto lo dijo Jesús. Si usted dice, ay, es que estoy luchando solo, es que estoy preocupado porque solito me han dejado. No, no se preocupe, Elías también dijo estas palabras. Me he quedado solo, y hablaba con Dios, mire. Me he quedado solo. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jehová? No estás solo, Elías. No estás solo. Aún tengo un remanente que no ha doblegado sus rodillas. Y mire, nosotros podemos decir que somos libres a través de Jesucristo. Pero si usted y yo no buscamos la presencia de Dios, nunca llegaremos a ser libres como lo dice la Escritura. Si queremos ser libres, busquemos a Jesús, el Salvador, que vino a morir en la cruz para darnos salvación y vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Pautas de vida para bendecir tu vida. Le saluda amigo músico Rubén Pérez. Paséate en este lugar, lléname con tu poder, Espíritu Santo, ven. Oh, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven.
sería fiel. Pues solo tú me guías, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Dios les bendiga, somos Iglesia Sangre de Jesús, estamos ubicados en Sterling, Virginia. Saludamos a Jeremías Solís, allá en Ohio. Dios les bendiga. También saludamos a Heidi Fuentes, allá en Caserío Esquipulas, Tecumán, Guatemala. Saludamos también a nuestros hermanos que nos están escuchando en diferentes partes del mundo. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están a través de la página de Iglesia Sangre de Jesús. También están viendo. Si usted quiere ser partícipe de este ministerio, solo vaya y dele al puntito que está ahí donde dice compartir. Y comparta estas transmisiones para que llegue a otras personas y puedan ser llenas del poder de Dios. Vamos a leer una parte de la palabra. Vamos a irnos al libro de Salmos. Hay un salmo que es bastante bonito. Bueno, todos los salmos son bonitos, ¿verdad? A veces nosotros también cometemos errores. Errores y horrores. Porque a veces decimos, hoy sí voy a hablar palabra de Dios. Y quiere decir que la vez pasada no habló palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios siempre es así. Salmo 145. Y dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te exaltaré, Jehová, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará mis poderosos preceptos o hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en mis hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Salmos 145, del 1 al 5. Mire qué maravilloso. Este salmo es bastante bonito. Porque también nosotros lo cantamos y con libertad, declarando que en verdad la grandeza de Dios es eternamente y para siempre. De madera o de bronce, yo alabaré.
santo nombre bendito de Jehová, porque soy un sacerdote llamado a ministrar en tu presencia. Que otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en tu presencia, y ahora alabaré el santo nombre. ¡Gracias!
fe como un grano de mostaza. Esto lo dice el Señor, que tuviera fe como un grano de mostaza. Eso lo dijo Jesús, yo le diría a esa montaña, muévete y muévete, tú le dirías a esa montaña. Maravilloso es saber que Jesús nos dejó esa promesa diciendo: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Enviaré el Consolador, el que siempre estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso, porque de estas promesas es que nosotros vivimos. Muchos nos dicen a nosotros que cómo es que nosotros nos reunimos a adorar y que no vemos. Eso es lo tremendo, porque eso es lo que hace que nuestra fe trabaje. Porque si yo le canto a alguien que no veo, es porque recibo algo de quien no veo, algo maravilloso, que es sus bendiciones, la vida, la salud. Hay muchas formas de testificar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y si nos ponemos a hacer remembranzas de nuestro pasado, vamos a encontrar puntos en los cuales estuvimos a la orilla de la muerte. Y esto es lo maravilloso, porque la Biblia nos habla a nosotros de que la presencia de Dios ha estado ahí con nosotros. Y por eso nosotros podemos testificar, ¿verdad?, que Él es con nosotros desde ahora y desde el principio hasta el fin. ¡Qué maravilla! Porque esto es lo que nos hace a nosotros movernos. Esto es lo que a nosotros nos hace permanecer. Su amor y su bondad. ¡Qué maravilla! Yo sé que ustedes también tienen muchos testimonios que compartir. Y yo sé que muchos a veces no lo hacen, no porque tengan vergüenza, no porque tengan pena, sino que
dirán, ¿por qué van a saber mi pasado las demás personas? Todos tenemos un pasado. Y Jesús dijo que si nosotros venimos y confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonar. Lo más triste del caso es que nosotros queremos ver a alguien palpable para confesar nuestras faltas. Y la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados ante el Padre Celestial, Él es nuestro abogado, Jesús, ante el Padre. Josué Fuentes de Ada Estéreo Samaria en Ciudad de Tucumán. Dios les bendiga, muchas gracias por estarnos acompañando. Es una bendición saber de que hay muchos hermanos también recibiendo esta palabra de aliento que siempre nos levanta en cualquier circunstancia. A veces nosotros decimos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero hermanos,
si nosotros estuviéramos al otro lado de la tierra, donde hay mucha gente que se acuesta días seguidos sin comer. Gente que se acuesta sin tomar una gota de agua. Gente que aún no tiene esto que nosotros tenemos encima para cubrir su frío. Y nosotros solo por un poquitito que nos hace falta, renegamos. Como que no está balanceada la cosa. Por eso nosotros tenemos que tener esa confianza y acercarnos a Dios para que sea Él con nosotros fortaleciéndonos. Porque nosotros renegamos aún porque nos tropezamos en una piedra o porque nos caímos. Si usted tiene una bicicleta, de la bicicleta, si se cayó de la moto, si se cayó de cualquier otro medio de transporte, un caballo, no sabemos qué. Renegamos. Y hay mucha gente que en este momento está adorando a Dios, pero su estómago está vacío. Tienen hambre. Y es lo difícil. Para nosotros es difícil adorar a Dios con hambre. Imagínense aquellas personas que son varios días que pasan a veces sin comer. Y nosotros nos estamos ahí ahogando en un vaso de agua por un tiempo de comida que quizás no lo hicimos completo. Sí lo hicimos, pero como no lo hicimos completo, estamos renegando. Tenemos casa, tenemos cobija, tenemos ropa, tenemos los alimentos, aunque sea poco, pero los tenemos. Pero hay otros que no tienen nada de eso. Y por eso dice la Biblia que Dios es fiel y justo. Porque hay muchos que están luchando por mantener su vida espiritual a toda costa. Y nosotros que lo tenemos todo, renegamos de todo. Somos tremendos. Somos valientes para reclamar lo que tenemos. Y aquellos que no tienen, no reclaman. Sino que ellos dicen: Señor, gracias, porque nos ha venido la salvación. Mire, eso es ser agradecido. Eso es alcanzar el poder de Dios. Y por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que entrar en el aposento y a solas hablar con el Padre Eterno. ¿Qué quiere decir entrar en el aposento? No quiere decir encerrarse en un cuarto. No, si nosotros podemos clamar desde aquí, desde lo interno. Eso es lo que está hablando la palabra. Clamar desde lo interno hasta el Padre Celestial. Y aquello que nosotros hacemos en secreto, es lo que dice la Biblia. Aquello que decimos en secreto, nuestro Padre Eterno lo recompensará en público. Y es cuando la gente ve cuando usted es bendecido. Por eso se acercan y dicen: ah, este es bendecido porque le dio fulano y tal, porque le dio tal. No, sino que porque Dios ha estado ahí. Dios es fiel y justo para suplir nuestras necesidades. Cruz del Calvario estaba Jesús y todos mis pecados los llevó en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí. Amor, que hoy podemos entender.
sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos entender. Vamos a orar por nuestros hermanos que están en necesidad, también por nuestros hermanos que andan en carreras con sus hijos que están enfermos. Vamos a pedirle al Padre Celestial que sea Él obrando poderosamente. Padre, te damos muchas gracias en este momento, porque sabemos, Señor, que dice tu palabra que el que clama a ti, tú le respondes. Estamos en este momento, Señor, pidiendo porque seas tú obrando poderosamente en la vida de aquellos hermanos que están pasando alguna circunstancia difícil, alguna circunstancia de necesidad, pasando, Señor, alguna tormenta interna, alguna tormenta externa, algo, Señor, que les esté provocando que estén tristes. Sé tú obrando poderosamente, quitando, Señor, toda esos achaques que están perjudicando a nuestros hermanos. Señor, te pedimos por tu pueblo Israel, porque tú bendigas a tus hijos, Señor, que tú guardes a aquellos que aún continúan con tu verdad, aquellos que continúan con tu palabra. Permite, Señor, que ellos también puedan llegar a recibir ese ungüento, Señor, que pone las cosas más suaves. Glorifícate, ministra. Llena tu pueblo, guarda tu pueblo, Señor, bendícelo. Dice tu palabra, Señor, que nosotros tenemos que pedir por tu pueblo. También te pedimos, Señor, por aquellos hermanos, Señor, aquellos amigos que aún no te han recibido como único y suficiente Salvador. Te suplico que seas tú tocando sus vidas, tocando sus mentes, tocando sus corazones, permitiendo, Señor, que ellos se acerquen a ti para que te glorifiquen, para que te alaben, para que te exalten, para que declaren que tú eres el Rey sobre todas las cosas. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes esas palabras de vida eterna? Mira, mi Dios, permítenos glorificar tu nombre, exaltar tu nombre y declarar que solo tú eres maravilloso, magnífico eres tú, Señor. Oh, mi Padre Celestial, gracias por guardarnos y por tenernos hasta este momento aquí. No hacemos las cosas, Señor, para que los otros nos admiren. No hacemos las cosas para que otros crean que nosotros sí podemos. No, Señor, estamos aquí haciendo las cosas porque tú nos has llamado para hacerlo todo por amor. Toca, Padre. Toca a todo aquel que te necesita de ti. Y trae las almas, Señor, que han de ser salvas. Como dice tu palabra, Señor, que tú, Señor, salvabas a todos aquellos que habrían de formar parte de tu reino.
Gracias. Mira, Padre Celestial, hay muchos hermanos que han pedido oración. Pon tu mano de poder. Llega allá donde están ellos, Señor. Tú conoces quiénes son estos hermanos. Pon tu mano de salud. Pon tu mano de bienestar. Glorifícate, Señor. Aún en aquellos hermanos, Señor, que están orando juntamente con nosotros y que, Señor, se están uniendo porque también quieren recibir esa unción de parte tuya, esa unción que viene de parte de ti, Señor. Glorifícate, Padre bendito. Llena a tus hijos. Llena, Señor. Aquellos que necesitan, Señor, algo de ti. Aquellos que necesitan, Señor, acercarse a ti. Aleluya. Que necesitan ser salvos. Toca, Padre. Aquellos enfermos que están, Señor, pasando una circunstancia difícil, que quizás están en un hospital, que quizás están, Señor, en alguna clínica, que quizás están, Señor, en sus hogares, o donde quiera que ellos estén, pon tu mano de poder. Glorifícate. Obra maravillosamente. Obra, Señor. Y pon tu mano de poder, te lo pedimos, Padre bendito, por tu Hijo amado, por Jesucristo lo pedimos, que seas tú obrando poderosamente, que seas tú obrando maravillosamente, y que cada uno, Señor, pueda testificar lo grande y maravilloso que eres tú. Y que tu nombre sea glorificado hoy y siempre, y que podamos testificar que tú eres el Dios fuerte, grande y poderoso, el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de siempre. Te glorificamos y te exaltamos y pedimos que seas tú con nosotros, llenándonos cada día más. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias por venir y tocarnos. Gracias por venir y llenarnos. Gracias por ungirnos y por permitirnos seguir siempre caminando junto a ti hacia la patria celestial. Te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Aleluya. Vamos a recibir al mensajero de la palabra de Dios y vamos a cantar un canto que siempre nos llena a nosotros y nos levanta y nos permite llegar a la presencia del Todopoderoso. Cada canto que aquí cantamos, hermanos, es para cantarle a nuestro Dios, es para adorarle a Él, para bendecirlo, para exaltarlo. Pues no cantamos para nosotros. Si cantamos bonito, esperamos que ustedes también se gocen. Y si cantamos feo, esperamos que también usted sepa interpretar lo que está sucediendo. Pero la alabanza en sí es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor Jesús, hoy vengo ante ti, inclinaré mi corazón a ti y cantaré de tu amor y tu verdad. En santidad te quiero adorar.
Amén. Gloria a Dios. Y amén, amén. Así es que dejamos el tiempo con nuestro hermano pastor. Él trae la palabra de vida, que da vida, el pan de vida. Gloria a Dios. Ah, se me olvidaba algo. Vaya que me acordó, pastor. La ofrenda. Hay un canto que nosotros cantamos mucho allá en Centroamérica. Dice, mi ofrenda doy, la ofrenda que yo doy de bendición será. Aleluya. Mi ofrenda doy. No lo canté, pero sí lo recité, pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una película de Cantinflas que por un mes servía él de alguacil y el otro era el ayudante. Al mes cambiaban. No habían presos, no había nadie. Es que así estamos como iglesia últimamente nosotros. Hoy es el tiempo que estamos más cerca de la venida de Cristo, como que la iglesia se está adormeciendo. La iglesia se cansó de esperar. De tanto tiempo que veníamos hablando que Cristo viene, la iglesia se cansó y como que quieren decir, ya no nos interesa, ya no vino el Señor. Ya es mentira, dicen algunos. Todo el tiempo dicen lo mismo. Y nunca viene. Nosotros no mandamos a Dios. El que manda es Él. Él vendrá cuando Él quiera, no cuando nosotros queramos. Esto no es una boda, esto no es una apuesta, esto no es un juego de fútbol. Esta es la palabra de Dios, la vida eterna. Estamos jugándonos una eternidad en el cielo o una eternidad en el infierno. Depende de cada uno de nosotros cómo lo tomemos. Queremos ir al cielo, tenemos que creer lo que Él dice. Tenemos que esperarlo. Nosotros no podemos apresurar su venida. En el tiempo que el pueblo de Israel, cuando nació Jesús, nadie creyó que había nacido porque se habían cansado de esperarlo. Cuando murió, lo negaron. ¿Será que pasará lo mismo en este tiempo con nosotros? Que muchos lo están negando ya. Vemos los países, vemos esta nación cómo ha cambiado. Nuestros gobernantes se han vuelto más satánicos. No estoy hablando que pecadores satánicos. Están blasfemando en contra de Dios. Están destruyendo las familias. Están dando leyes a favor del pecado que los que somos, que guardamos y queremos ser un poquito justos en la manera de vivir como Dios nos manda. Vemos los países de Europa, han cambiado todo después que fueron países que exportaron el Evangelio. Vemos Estados Unidos, un exportador del Evangelio para toda Latinoamérica y parte de África. Y Europa fue uno de los que escribieron la Biblia más allá. Estaba Martín Lutero, Wesley. Y tanta gente buena que hubo en Inglaterra, pero hoy cambiaron. Hoy son países que se han dedicado a hablar de la idolatría, del pecado. El pecado está para ellos de moda. Niegan a Israel, niegan el poder de Dios. Están negando todo lo que es de Dios. Hermanos, ¿en qué punto está usted? ¿En qué punto caminamos nosotros? Todos los días yo me levanto, me acuesto pensando en la venida del Señor. ¿Y usted en qué está pensando? ¿Está pensando que Dios no vendrá? ¿Qué es mentira? ¿O estará diciendo, Él ya no va a venir porque a lo mejor ya vino? Y se llevó a la iglesia y nadie se dio cuenta. ¿Verdad? Pero la palabra no dice así, dice que muchos hogares van a estar 12 en la cama, uno va a desaparecer y el otro va a quedar. Habrán 5 en la casa, 2 van a ser tomados y 3 van a ser dejados. Eso es lo que la palabra dice. No dice que no vendrá. Él viene porque viene.
quiera creerlo o no quiera creerlo, Él va a venir. Él no viene porque usted no cree. Él no viene porque nosotros creemos. Él viene porque Él lo dijo. Y lo que dijo Él lo tiene que cumplir. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos 2:17. Saludos, hermano Reyes, que nos está viendo ahí. Wow, hermano Reyes se fue a la fiesta. Y el hermano Reyes se volvió cibernético, ya no quiere venir. El libro 2:17 dice así: y será en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Esto se cumplió y se sigue cumpliendo, hermanos. Hay muchos jóvenes que están teniendo visiones, hay muchos ancianos que están teniendo sueños, y están siendo revelados ciertos puntos que antes no habían sido revelados, pero hoy Dios está poniendo en el corazón a muchos varones de Dios. Ya no los escuchamos, porque como no cantamos, no somos de las iglesias prósperas, no somos de los que profetizamos dinero, dinero, dame, 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 sino que profetizamos la santidad. Eso no nos quieren hoy, a los que predicamos santidad ya no nos quieren. Hoy quieren la iglesia carnal, una iglesia que está en adulterio físico y en adulterio espiritual. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y derramaré y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, y sangre y fuego y vapor de humo. Esto corresponde a la gran tribulación. El número 19 habla de los problemas que vienen, de la gran tribulación, de la angustia que viene. ¿Quién habló esto? Hermanos, esto lo dijo Jesús. No fue un profeta. Fue el Dios, el creador del cielo, la tierra y los mares. Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Te pido, Señor, que bendigas esta palabra, Padre. Está bendecida porque tú la diste, Señor. Pero te pido que la bendigas una vez más para que abra nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros entendimientos, Padre. Sé tú, Señor, glorificándote en esta noche en medio de nosotros. Bendícenos, Padre. Aunque somos bendecidos, pero bendícenos una vez más, Señor. Porque aquí estamos para darte la gloria y la alabanza, Padre. El pueblo de Dios dice, amén y amén. Hermanos, hay un pensamiento que estaba escribiendo hace poco, que dice, cuando Cristo fue crucificado, todos lo abandonaron. Y volvieron los hermanos hasta que lo vieron en la resurrección. Ahí fue cuando volvieron a creer en Cristo. Hoy pasa lo mismo. Muchos se han ido. Son pocos los que quedan. Son pocos los que quedan, pero hoy no va a haber resurrección, sino el rapto de la iglesia. No va a haber segunda oportunidad. En la primera, Cristo resucitó y le dio oportunidad a los apóstoles y a sus discípulos de volver otra vez donde él. Pero hoy no va a haber esa ventaja. Hoy va a venir él y nos va a llevar y ya no hay más. Sino que tienen que pagar con la cabeza y con la gran persecución que viene de Satanás contra el pueblo que aún va a querer adorar a Dios, porque se van a dar cuenta que sí, sí, van a decir los prósperos, es la verdad. Nosotros pensábamos que con dinero íbamos a arreglar todo. Nosotros queremos comprar a Dios como que es una prostituta. ¿No han escuchado esa palabra ustedes? Queremos darle $1,000,000 y ya queremos comprar el cielo. Es lo que está predicando hoy. Hoy te digo la semilla, dicen ellos. ¿Qué semilla? Semilla de disgusto. Semilla de complaint. Hermanos, Dios está con nosotros. Dios nos está advirtiendo. El rapto de la iglesia en la primera carta de Tesalónicas 4:15 dice que él va a sonar la trompeta y
los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados y reunidos con ellos en el aire, en las nubes, dice de ciertas, pero la verdad que vamos a estar en el segundo cielo esperando al Señor. Ese va a ser el lloro y crujir de dientes que va a haber muy pronto. Muchos, muchos van a llorar. No quisiera decir que está bueno, porque Dios nos mandó a condenar a nadie. Dios nos mandó a orar unos por otros. Dios nos mandó a hablar de la palabra de Dios. Dios nos mandó a decirle a aquel que está distraído, aquel que está cansado, aquel que está desanimado, volverle a decir, mi hermano, vuelva a tomar su cruz y síganos a nosotros. Es como nosotros estamos siguiendo a Cristo. Vamos, ayúdeme usted a mí y yo lo voy a dar a usted. Eso es lo que tenemos que hablar hoy en día. Ya no podemos estar buscando algo que no encontramos. Lo que encontramos, lo encontramos en la palabra de Dios. Lo que necesitamos, lo vamos a encontrar aquí en la iglesia. Usted lo puede encontrar en su hogar. Si usted le pide de corazón a Dios que se lo perdone, que quiere volver a aquellos ríos de agua viva que corrían en un tiempo sobre nuestros corazones, para volver a la plenitud de Dios y sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermano, aún Dios está bregando en el corazón de nosotros. Aún hay milagros. Aún hay palabra de Dios. Aún hay un mensaje de arrepentimiento. Aún hay un mensaje que usted tiene esperanza de volver a Cristo. Puede volver a Dios. No se quede sentado en su casa. Vuelva aquí a la iglesia. Dice Daniel en el 4:26 que el tronco, dice que el tronco fue cortado, pero quedaron las raíces. Y la raíz dio otra vez el árbol mismo. Oiga, qué palabra. El tronco fue cortado, pero las raíces quedaron en la tierra. Y esa raíz de la palabra de Dios que entró en nuestros corazones algún día, esa raíz vuelve a levantarse en ese tronco con un árbol mucho mejor que el primero. Hermanos, es tiempo de volver a Cristo. No es tiempo de dejarlo. Es tiempo de volvernos a acercar a Él. Pero hoy estamos conformes. ¿Qué es lo que ganas tú? ¿Qué es lo que haces tú? Mire lo que está hablando este gobierno corrupto que tenemos aquí, este presidente Biden. ¿Qué es lo que quiere este sinvergüenza? Cerrar las iglesias. Mire cómo está tratando a los niños. Las enseñanzas que tienen, les sacan vejigas de pene para que las estén mamando y los niños teniendo sexo uno con otro, así haciendo el mate, pero están adoctrinando a nuestros hijos. Mire, padre de familia, aquel que tiene hijos en la escuela, vaya a preguntar qué es lo que hacen en la escuela. Porque estos sinvergüenzas quieren perturbar a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que dijo el libro de Job? Desde el más viejo hasta el más pequeño tocaban la puerta para ver con los ángeles, para tener sexo con los ángeles. Mire, hermano, cuando dice el más viejo, somos los viejos nosotros, y los pequeños eran los niños que los habían contaminado. Por eso Dios mandó fuego a Sodoma. ¿Y usted cree que nosotros somos mejores que Sodoma? ¿Qué es lo que dijo Dios? Dice que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta generación. ¿O no? Hermanos, nosotros estamos peores que Sodoma y Gomorra. Nosotros pecamos más. Porque usted tiene en la mano tiene un teléfono donde busca lo que quiera y encuentra lo que quiera. ¿Cómo está usted usando ese aparato? ¿Para bien o para mal? ¿Cómo está usando sus ojos, sus oídos, su boca, su lengua? Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de arrepentirnos. Todos los habitantes son considerados como nada. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Todos los habitantes son considerados como nada, dice el Señor. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra. Él hace lo que quiere. ¿Quién le puede reclamar a Dios? Pero Él nos está dando la oportunidad. Por amor a su Hijo Jesucristo que derramó su sangre en la cruz. Hermanos, estamos viviendo tiempos de angustia. Yo no sé qué piensa usted.
Yo a veces yo camino como loco, pensando, será el día, este día será el rapto. Y miro siempre el cielo. Miro los aviones. Esa va a ser la nave de nosotros. No estos aviones que vemos ahorita. Dios va a mandar naves especiales para nosotros, para venirnos a recoger, hermanos. Hermanos, no perdamos más el tiempo en problemas, en familias. Dice que el que come como que no coma. El que tiene mujer como el que no la tiene. El que tiene trabajo como el que no lo tiene. Vivamos como dijo Pablo, comamos y vivamos. Que mañana no sabemos. Es tiempo de levantar nuestro rostro y decirle al Señor, perdóname. Señor, ayúdame a caminar este camino de angustia que estoy pasando. Y el Señor te va a dar fortaleza y vamos a volver a los caminos de Dios. Hermanos, Dios me los bendiga. Espero verlos mañana a la misma hora. Y aquí estaremos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias esta noche porque tú has sido bueno, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche nos lleve con bien a nuestros hogares, Señor. Mira por los hermanos de Perú, de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Señor. Mira por los países de allá de Perú, Señor. Mira por cada hermano que no vino esta noche, bendice donde se encuentra, Señor. Mira por el hijo de tu hermano Yuri, que está enfermo, Señor, que está buscando un hospital. Señor, Anthony, Señor, te pido que pases tu mano sobre ese cuerpo dolorido, Señor. Sánalo, Padre. Mira el matrimonio de nuestra hermana Rina. Hoy se está casando nuestra hermana Rina. Le damos que la bendecimos y la felicitamos porque tomó la mejor decisión de cambiar su vida. Le damos gracias por ese matrimonio. Aleluya, Padre. Ahora, Señor, por los hermanos que se quedaron en sus casas. Señor, tú conoces el corazón de ellos, Padre. Bendícenos de igual forma, Señor, los que estamos aquí como los que quedaron en su casa. Señor, todo lo pido, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, Padre. Ahora llévanos con bien a nuestras casas, Padre, y tráenos con bien mañana. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Qué maravilloso es lo que dice la Escritura, de que hoy nosotros estamos recibiendo el mensaje por todos los medios. Hoy el Evangelio se está predicando por todos los medios y no vamos a tener excusa. No vamos a decir, oh Dios, yo no te oí, yo no te escuché, yo no supe de esto, yo no supe de aquello, pero sí habrá. En aquel día que nosotros nos presentemos ante el trono blanco, algo que en verdad nos va a condenar, que es la mala decisión que usted y yo hayamos tenido. La Biblia nos llama a nosotros a que nos convirtamos. Hay un canto que dice, arrepentidos pues, dice el Señor Jehová, arrepentido soy con Dios, reconciliados. Así es que, por lo cual, yo les invito a que el día de mañana venga con nosotros también y se goce en la presencia del Todopoderoso y que juntos podamos adorarle en espíritu y en verdad. Así es que, desde ya, Dios les bendiga. Cristo volverá a su pueblo a levantar. Un día Jesús volverá.
Saludos a Armando Rueda, Serante Cumán. Saludos a Elmo Ramírez. No sé si ya entra tan nuevo, en Tetatenango o en Caprico. Saludos a todos y esperamos que Dios me siga bendiciendo y guardando en todo momento. Y saludamos de Iglesia Sangre de Jesús y su amigo Cristo, amigo músico. Saludos a mi hermano Rox B. Reyes. Saludos a Heidi Fuentes. Saludos a Juan Carlos Morantes. Juan Carlos, lo esperamos aquí en la iglesia. Saludos a mi hermano Reyes Cardona y dice Dios los bendiga grandemente. Amén. Saludos a mi hermana María Peralta, que también estaba viendo en Sterling, Virginia. Saludos a mi hermano Yuri Calles. Y dice mi hermano Reyes Cardona, amén, bendiciones, aleluya. Adelante con Jesucristo. Les saludamos del Ministerio de Iglesia Sangre de Jesús y también su pastor Fabio Ebenezer Melara.